Vengo de la ciudad llamada Destrucción. Mi ciudad. Y me dirijo a aquella que es celestial. Su príncipe me ha llamado. ¡Príncipe! Yo soy el enemigo de ese príncipe. Aborrezco sus leyes y su gente. He venido a enfrentarme aquí. Cuidado con lo que haces, Apoleón. Pues esta senda que transito pertenece al Rey Celestial. ¡Silencio! Prepárate para morir, pues te juro por mi morada infernal que destruiré tu alma. ¿A dónde está? Mientras dormía, tuve un sueño. Encima. ¡Silencio! ¡Ah! No quiero escuchar de ti. ¿Os encontráis bien, mi amigo? Lo siento. No. No sabía que había alguien. Yo... Permitidme ayudar. ¡Estoy bien! ¿De veras? Pues... ¿Acaso no estoy preso? Sí. Ambos lo estamos. No os falta razón. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Por asesinato? ¿Por robo? ¿Qué tipo de patraña une nuestros destinos? ¿Predicar? Un cristiano errante. ¿Qué os pasó? ¿Os desviasteis de la senda, buen peregrino? ¿Os extraviasteis? No. Sigo en camino.
Maldita sea, es que me han encerrado con un loco. Y debo suponer que el mapa de Dios para ir al cielo pasa por la cárcel de Bedford. Puede ser. ¡Ja! Decidme entonces, peregrino. ¿Será que yo también puedo salirme de esta celda apestosa? ¡Callaos! ¡Ah! Si queréis escucharme, comenzaré desde el principio. ¡Ah! Y para colmos cuentacuentos. Pues tal vez un cuento sea lo que haga falta para matar el tiempo. Contad, peregrino, que las ratas y yo os escucharemos atentos. Mi travesía comienza en Elstow, un lugar no muy lejos de aquí. Se diría que siempre andaba metiéndome en líos. Era un verdadero diablillo. ¡Pásamela, tonto! ¡Te digo que pases la pelota! ¡Que me la pases! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Au! ¡Me dolió! ¡Te voy a...! ¿Qué te parece ¡au! Eso? ¡No más! ¡Y otro más! ¡Que peleen! ¡Que peleen! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Eso te pelea, enseñará una lección! ¡Pelea! ¿Qué ¡Nadie se mete conmigo! ¡No, señor! ¡No! ¡John Bunyan! ¡Au! ¿Te lavaré esa boca sucia que tienes? ¡Aunque sea lo último que haga en esta vida! ¡Au! ¡Nadie que se precie de ser hijo mío! ¡Ningún Bunyan, por pobres que seamos, dirá esas palabrotas! ¡Y ahora, a tus quehaceres! ¡O te daré los azotes que te mereces por malcriado! ¿Qué voy a hacer contigo, John? Te dije que te ocuparas de tus tareas. ¡Y esa boca sucia otra vez! Lo siento mucho, padre. ¿De veras? Te prometo que nunca más volveré a decir malas palabras. Te lo prometo. ¿Y esta vez sí harás tus tareas? Sí, padre. Ahora mismo. Pues entonces, bien. Pero no podrás jugar durante el resto del día. Te quedarás en este cuarto. Tienes que reflexionar sobre tus acciones, John. Ah, y John, en cuanto a las tareas... ¿John? ¡John! ¡John Bunyan! ¡John Bunyan! Vamos, robémosle un trozo de queso al señor Bevans. Ocasioné mucho dolor a mis pobres padres. Y la cosa no mejoró durante mi juventud. Mis amigos y yo éramos famosos por nuestras andanzas. Y lo peor, yo era el cabecilla. Es más, uno de los de nuestra pandilla dijo cierta vez de mí: uf, si no fuera porque hay personas como Johnny, el diablo no tendría quien lo acompañe en el infierno. Era un muchachito alegre. Pero sabía que era malo. Muy malo. La noción del infierno siempre me había atormentado. Y el peor de los momentos era en las noches. Se me ocurrió que debía hacer algo para mejorar. Algo para ayudar a los demás. Abrazar una causa. Algo que me salvara del infierno y me asegurara un lugar en el cielo. Así fue que hice aquello que consideraba era el mayor de los sacrificios. Me alisté en el ejército. ¡Qué locura! ¿Qué propósito tiene todo esto? Peleamos por nuestro pueblo y por el bien de nuestra patria. ¿Y por quién crees que lucha el bando enemigo? ¿Eh? Por lo mismo, idiota. Ellos también pelean por su patria. Pero al final, joven Bunyan, igual nos matamos los unos a los otros. Y nos iremos derechito de este infierno a otro. Y nos iremos derechito de este infierno a otro. ¡Bunyan! ¡Idos al cuartel que hay a la derecha! Mi sargento, es que... John, yo iré. No, es que...
¡Ya mismo! ¡No! ¡Esperad! Me di cuenta de que en la guerra mueren juntos hombres buenos y hombres impíos. La verdadera batalla que debía librar era la que rugía dentro de mi corazón. Y anhelaba la paz. Anhelaba la paz. Que alguien me mostrara el camino. ¿Por qué lloráis? Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De la muerte. Porque sé que al igual que los demás hombres, algún día moriré y tendré que enfrentar los juicios de Dios. Y por mucho que me esfuerzo, soy pecador y no sé qué hacer. Huid de la ira venidera. ¿Qué? ¿Hacia dónde debo huir? ¿Veis aquella puerta estrecha? No la veo. Mirad a través de vuestras lágrimas. ¿No veis una luz que brilla? Me parece que sí. No apartéis los ojos de esa luz y caminad siempre en esa dirección. Allí encontraréis el pórtico. Y en el pórtico os será revelado lo que debéis hacer. La guerra me puso cara a cara con la muerte y sentí mucho miedo. Miedo de que si moría, acabaría en el infierno. De modo que procuré, por todos los medios a mi alcance, ser un hombre bueno. Comencé a asistir a la iglesia con regularidad, dejé de emplear vocabulario soez, empecé a leer la Biblia, me casé y me puse a trabajar. En toda Inglaterra, nadie se merecería el cielo tanto como yo. ¿Y entonces? Pues, nada. Me sentía vacío. Por muy bueno que creía ser, aún me faltaba algo. Pero Dios siguió guiándome. Tal vez aquí me den trabajo. Ay, es que tuve la más maravillosa experiencia esta mañana mientras leía el Evangelio de Mateo. ¡Contadnos! Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Y yo os haré descansar. ¡Uy, sí! Yo también he sido bendecida con el consuelo de esa promesa. Me ha hecho sentir la cercanía de mi Jesús. ¡Oh! Excusadme, damas. Pues, buen día, buen señor. Si buscáis trabajo, tengo una o dos ollas para reparar. Mil disculpas, pero soy yo quien requiere de vuestra ayuda, estimada señora. ¿Ah? Verá usted, yo también me considero cristiano. No suelo husmear, pero es que debo confesar que oíros referirse a nuestro señor de esa manera es como oír hablar sobre un amigo muy cercano. Pues claro, así es. ¿Cómo es vuestra experiencia, señor calderero? ¿No es como la nuestra? He tratado con todas mis fuerzas, una y otra vez, de hacer el bien. He procurado obedecer a Dios, mi amo y Señor, de temerle y honrarlo y procurar agradarle más. A mí, estimadas señoras, es como si mi bondad no fuese más que una capa de pintura fresca sobre un edificio viejo. Me esfuerzo por obrar bien, por hacer el bien, sin embargo... ¿Y os sentís igual que siempre? Ah, Pastor Guilford, llega usted justo a tiempo. Como decías, maestro... Bunyan, que mi bondad es como una mano nueva de pintura sobre el mismo edificio viejo de siempre, mas... ¿Sí? Señora mía, vos me parecéis a mí un edificio completamente nuevo. ¡Que Dios os bendiga, querido muchacho! ¡Que Dios os bendiga! Tenéis que despojaros de vuestra carga, joven Bunyan. Ah, sí.
No, joven Banyan. Lo que debéis hacer es despojaros de vuestra carga. Es por medio de la bondad de Cristo que nos salvamos, no por nuestra propia bondad, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cristo dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Él es tu salvador, Maestro Banyan. Lo cual significa que Él salva a quienes no pueden salvarse por su propia cuenta. Nuevamente os digo, despojaos de vuestras cargas. Esa carga, todo hombre y toda mujer la lleva a cuestas. Yo me las arreglo con la mía. Vuestra carga se aligera, la luz del cielo inunda vuestro corazón y acaba vuestro recorrido. Oh no, mi querido amigo. Una vez que la luz penetró en mi corazón, la travesía recién comenzaba. Y entendí claramente que uno debe hacer la travesía hacia la luz y que no siempre es fácil. ¡Auch! ¡Quieto, padre! Listo. Ya estáis listo para predicar. ¡Espléndido! Mi hija mayor es la mejor asistente de todo Elstow. Y diré también que la más hermosa. Y vos sois el predicador más apuesto que hay. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabéis? Sí, aún lo eres. No necesito la vista para saber eso, papá. Muy bien. Estamos listos. ¿Dónde está Johnny? Listo. ¿Es este el sitio donde uno puede escuchar al predicador ilegal? Si os referís al ojalatero que predica, pues a buen puerto habéis llegado. Mas no os preocupéis, pues nos congregamos todos los días y las autoridades nunca nos han dado problemas. Pues entonces podré comprobar si merece la fama que le han ganado sus prédicas y sus escritos. Así es, su espada no es sino su pluma. Un auténtico hombre de convicciones. Eso es lo que anhelo. Ya estoy harto de las prédicas huecas de la iglesia oficial. Venid pues, entrad con nosotros, que de aquí a poco se hará presente. Este tal Banyan sabe bien que la ley prohíbe predicar. Ha transgredido el estatuto que impide realizar asambleas ilícitas y es culpable. Bastará con que ese ojalatero parlanchín pronuncie una palabra para que esta orden de arresto ponga fin a su supuesta iglesia. Debo advertírselo a John ahora mismo. Debo advertírselo. ¡John! Gracias a Dios que os encontré. ¿Me encontrasteis? Pero si me dirijo a predicar... Debéis escucharme, John. Tenéis que suspender la reunión de hoy. ¿Qué decís? El magistrado de Harlington ha emitido una orden de arresto en vuestra contra. Oh, John. Si pronunciáis tan solo una palabra... No suspenderé la reunión por tal motivo. Pero John, no es prudente que... ¡Padre! Mis queridas... Escuchadme. Debemos ser valientes. No, padre. John. Shh. Escuchad. ¿Cómo guardarán la fe las ovejas si el pastor no se muestra dispuesto a sufrir pérdida por ellas? Predicaré la palabra de Dios, pase lo que pase. ¿Sabías que os arrestarían? Pero esto es descabellado. Las Escrituras dicen, a quien el Hijo libertara, será verdaderamente libre. Y llegará el día en que ya no adoraréis ni en este edificio ni en aquel lugar, sino que los verdaderos adoradores... ¡John Banyan! Los verdaderos adoradores adorarán de hecho y en verdad. ¡John Banyan! Las Escrituras dicen, es mejor confiar en... ¡Tengo una orden de arresto en vuestra contra! ...la ayuda del hombre. Sed valiente, mi amor. Que Dios os acompañe, padre. Que Dios os acompañe.
¿Y de dónde presumís tener autoridad para predicar, calderero? De las escrituras, mi señor. Ya veo. Las escrituras nos dicen, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Sin duda conocéis la mencionada epístola de Pedro. Yo soy juez y no clérigo. Tal como lo veo, podéis ministrar conforme a ese poder, siempre y cuando lo hagáis en la privacidad de vuestro hogar. De lo contrario... ¡Está prohibido! Sin embargo, la palabra de Dios me obliga a compartirlo con los demás. Vuestra palabra contradice la palabra de Dios, la cual establece... ¡Ya basta! Os tomaréis 3 meses para pensar este asunto en la cárcel. Y al cabo, decidiréis si estáis dispuestos a someteros a nuestra decisión. Es decir, que en adelante asistiréis a la parroquia local y abandonaréis toda prédica y vuestro interminable escribir. Si os rehusáis, seréis desterrado del reino y si se os llegare a encontrar una vez más en Inglaterra, seréis colgado en la horca hasta morir. Pero si... ¡He ahí nuestro veredicto! ¡Lleváoslo! ¿Y Betsy? ¿Y Johnny? ¿Cómo están? Están bien, padre. Johnny encontró otro sapo y lo puso en la tetera. Y bueno, hoy tiene muchas más tareas que hacer. Padre, ¿cuándo creéis que...? Estoy seguro de que ya pronto regresaré a casa, querida mía. Oro que así sea. Estoy orgullosa de vos, padre. Lo siento, señorita, pero... debéis iros. Como ordenéis. Mejor os acompaño hasta la puerta. Mamá o yo regresaremos mañana y os traeremos más papel para que podáis escribir. Ah, eso sí es algo que necesita. El hombre se la pasa escribiendo día y noche. Cuidaos, mi pequeña. Sí, padre, y vos también. Os amo. Y yo también a vos, mi pequeñita. John Bunyan, estoy aquí para inquirir acerca de si estáis ya dispuestos a someteros a las leyes de este reino y desistir de organizar reuniones públicas consideradas asambleas ilícitas. Si os negáis, permaneceréis en esta prisión. ¿Qué respondéis, Bunyan? Señor, con Dios como testigo, ¿qué respondéis, insisto en que no he dicho nada malo en tales asambleas. No puedo contradecir la palabra de Dios. Dios me ha puesto como pastor. ¿Con qué derecho podría negarme a cumplir su voluntad? ¿De modo que podría salir en libertad con solo acceder a dejar la prédica? Yo en tu lugar sé lo que haría. Lo habéis perdido todo, John Bunyan. ¿Cómo sabéis que este es el camino que Dios sostiene? Dios no nos promete una travesía fácil. La verdad es que las dificultades nos sobrevienen a todos. Bunyan. ¿Qué sucede? Es la plaga. Ha infectado a todo Londres y la gente se viene hacia el campo para escaparlo. No podemos quedarnos aquí esperando a que nos contagien también en nuestras pequeñas celdas. Hemos decidido poner en libertad a algunos de los prisioneros. ¿Libre? Un momento. No podéis iros de Bedford. Seguís siendo un prisionero. Solo que sé que puedo confiar en vos. Bunyan, cuando todo esto acabe, regresaréis. Y que Dios se apiade de todos nosotros. La plaga se cobró más de 100.000 víctimas. Muchas más que la guerra. Todos los habitantes de Bedford se vieron afectados de una u otra manera.
Tal como lo prometí, he regresado. Me alegra veros bien. Fiel a vuestra palabra, Banyan. No me cabía duda. ¿Y la familia? ¿Cómo está? ¡Ah, muy bien! Y tengo buenísimas nuevas. Seré padre una vez más. Elizabeth está encinta nuevamente. Y yo también os tengo buenas nuevas. Se os ha concedido la libertad condicional. ¿Libertad condicional? Con todos los conflictos que enfrenta este país, el gobierno cambia las leyes frecuentemente. Todo depende de quién esté en el poder. Estáis libre para vivir en casa. Pero cuidaos, Banyan. Y recordad que las leyes pueden volver a cambiar. Aquellos que fueron antes que nosotros, que amaron la palabra de Dios y confesaban que no eran sino peregrinos y extranjeros en la tierra. John Bunyan. Sí, soy yo. Yo soy un comisario. Y esta es una asamblea ilegal. ¿Y? ¿Allí acaba la historia? ¿Allí termina vuestra travesía, vuestro peregrinaje? ¿En este hueco maloliente? ¿Durante 12 años? Verdades sean dichas, Banyan. Un peregrino que nunca llega a su destino no está en peregrinaje alguno. Más bien, da vueltas en redondo. Prisionero profesional te iría mejor como título. Puede ser. Pero muchas personas cargan sus jaulas consigo, por muy libres que se desplacen. No os falta razón. He orado fervientemente, preguntándole a Dios para qué otro propósito he sido llamado. Cuando por fin hallé cuál era mi propósito, las palabras comenzaron a fluir más rápido de lo que era capaz de escribir. Una noche, mientras dormía, tuve un sueño. Era peregrino y vivía cerca de la ciudad de la destrucción. Me preguntaba hacia dónde debía ir cuando me topé con un hombre llamado Evangelista, quien me ayudó a encontrar el camino correcto. A la larga, me encontré con varios opositores, entre los cuales se contaban el juez Odia el Bien y uno particularmente maligno, un tal Apolión. En el nombre del Señor, me levantaré. Pastor Banyan. Pastor Banyan. ¿Cómo? ¿Ya acabó? ¿En eso quedó la sentencia? Oh, no. Cuando volvió a cambiar la ley y se permitió una vez más a la iglesia la libertad de reunirse públicamente, la iglesia libre me escogió como pastor. ¿Mientras seguíais preso? Así es. Sale a predicar su sermón, habla con la gente y luego regresa. Con lo honesto que es. La sentencia de John aún no ha sido revocada. Verás, todo peregrino tiene un lugar donde puede reposar. Por ahora Dios ha tenido a bien enviarme aquí. Y este es el fruto del tiempo que he pasado en este lugar. Creo que lo disfrutaré. Recordad, amigo mío, en un peregrinaje jamás se dan vueltas en redondo. El peregrino siempre llega a su destino, por muchos recodos que encuentre en su trayecto. Allí va, un hombre verdaderamente libre. ¿Quién conocerá los días de su vida? Yo ni siquiera sé si permaneceré en libertad para poder predicar el Evangelio de Cristo, o si acabaré preso en una celda, o con la soga del verdugo al cuello. Sea cual sea mi suerte, si a través de mi libertad o mi encarcelamiento, o aún a través de mi muerte logro convertir, aunque más no sea, un alma a Cristo,
mi vida habrá valido la pena. Prisión o muerte, libertad o vida, compareceré ante mi Dios. Y con corazón audaz, oro que así como este peregrino, este indigno viajero, llega por fin a esa gran ciudad celestial a la cual lo ha invitado su Señor. Sus huellas, sus caídas, sus raspaduras y sus golpes tracen la senda para otros viajeros cansados. Hasta que por fin, un paso a la vez, los guíe por fin a casa. Adiós.